Pareciera que el MetaConnect ha generado un cambio positivo para la empresa, pues luego de meses sin actualizaciones potentes, tenemos por fin la versión 171 de MetaSpark, o conocido por todos como SparkER. Esta actualización es la mejor del año y revive el interés de muchos creadores de filtros que se habían sentido olvidados. ¿Quieres saber qué de nuevo tiene esta versión? Quédate hasta el final del video porque estará muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Por la tarde del 28 de septiembre, me di con la sorpresa que en la comunidad comenzó a tener mucha interacción. Entré al grupo de Facebook y descubrí que Meta había lanzado una nueva actualización, así que decidí actualizar mi SparkER. Seguí todos los pasos y esperé tranquilamente para ver si había cambios potentes en plantillas o quizá en tecnología. Y fue una grata sorpresa porque tenemos más de 20 plantillas nuevas, y creo que era súper necesario, pues otras plataformas como Les Studio o Effect House constantemente nos sorprenden con contenido nuevo y relevante. Ahora tenemos un montón de contenido nuevo que tenemos que ir analizando uno por uno. Y claro, en Emilius BGS te vamos a enseñar las plantillas más potentes, así que dime, ¿qué quisieras aprender primero? Participa de la encuesta que estará en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube. Ahora vamos a explicar tres plantillas interesantes, para que no te quedes con la duda de saber qué de nuevo hay. Entramos a la plantilla llamada Character Walk. Esperemos que cargue. Esta plantilla optimiza todo el proceso de creación, pues prácticamente nos indica que manipulemos los blocks para hacer cambios en el objeto 3D o en el terreno. El resto ya está implementado. Revisa todo el contenido para que aprendas más. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que haga un tutorial sobre esta plantilla? ¡Vamos a probarlo! Posicionamos nuestro terreno y también a nuestra lagartija en el suelo. Luego presionaremos la parte del escenario virtual que queremos que la lagartija llegue, y así vamos a ir manipulando por todo el escenario. ¿Qué te parece? Veremos otra plantilla. Vamos a elegir la plantilla llamada 360 Panorama Painter. Acá veremos un proceso más complejo. Vemos varios elementos dentro de la escena. Tenemos archivos 3D y también tenemos blocks. Y es que este filtro es más complejo que el anterior, debido a que vamos a revelar un portal usando la palma de tus manos. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a probarlo. Este filtro se ha convertido en uno de mis favoritos. Utilizando tus manos, vamos a descubrir poco a poco el portal interdimensional. Veremos un último ejemplo. Esta plantilla se llama Terraform. ¿Y en qué consiste? Pues que vamos a modificar la superficie del suelo de manera digital. En esta plantilla tiene todo el proceso armado. Tendremos tres opciones para modificar el piso virtual. En Blocks podemos encontrar todas las modificaciones que podemos hacer. En fin, con esta plantilla te divertirás bastante. ¿No me crees? ¡Vamos a probarlo! Elige el suelo que vamos a modificar. Luego selecciona el primer botón de la izquierda y comienza a crear. Estoy haciendo grandes cerros. Y en el centro podemos crear un vacío, que se transformará en lava. Con el otro botón podemos cambiar toda la modificación. Ahora la lava es agua. Me gusta bastante. Practica, prueba y experimenta. Como verás, hay varias cosas interesantes en esta nueva versión de MetaSparkER. Así que participa de la encuesta para que podamos elegir juntos qué tutorial hago primero. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.